Poción, 17 de agosto. Buenas tardes. Vista al frente. A continuación, saludará al señor intendente. Al señor intendente de la ciudad de Zapala, Vista André. ¡Tú! Agrupación 17 de agosto, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Vista al frente. A continuación, los saludará el señor presidente de la Asociación Sanmartiniana. Al señor presidente, Vista André. ¡Tú! Agrupación 17 de agosto, buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor presidente! ¡Vista al frente! Cuando un héroe es consumado e indiscutido en la historia, las opiniones convergen objetivamente en decir que el general San Martín fue hombre con fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad, uno de los grandes conductores de la historia universal. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor. Con su visión táctica, percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Su obsesión por la libertad de su patria sería la razón de su mandato y la expresión: seamos libres, que los demás no importa, su único objetivo. Esta causa de la lucha del general San Martín lo llevó a la inmortalidad en la gratitud de tres países americanos. Fue él quien salvó la revolución y la condujo triunfante por tres naciones, asegurando la libertad de Argentina, Chile y Perú. Por siempre antepuso el amor inclaudicable por una América libre. Un ser pensante, no improvisaba nada. De allí sus triunfos, y no buscó con sus acciones reconocimientos ni beneficios. Un hombre que vivió por sus ideales y de heroicas acciones. Reflejaba una gran inteligencia, como lo demostraron sus estrategias en el combate de San Lorenzo o en el cruce de los Andes, con su plan de liberar a los países latinoamericanos. El Libertador también nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de país sin unidad nacional, condición necesaria para superar cualquier desafío y el éxito de toda gran empresa. Presiden este acto, en este 170 aniversario de conmemoración del paso a la inmortalidad del general San Martín, el señor intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Combán Irízar, el presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, el jefe de la guarnición Ejército Zapala, teniente coronel Antonio Francisco Barleta, el jefe del Grupo Artillería 16, teniente coronel César Bianchi, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, doctor Pedro Arce, y miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de Zapala, concejales de la ciudad de Zapala, gabinete municipal, autoridades de entes municipales, autoridades judiciales, autoridades militares, veteranos de guerra de Malvinas, autoridades de Gendarmería Nacional, autoridades de las Fuerzas de Seguridad Nacional, autoridades de las Fuerzas de Seguridad Provincial, autoridades de organismos nacionales y autoridades de instituciones y delegaciones provinciales. A continuación, se ejecutará el toque de silencio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
que se eleven las voces hacia lo más alto de la cordillera, en donde aún perdura el espíritu sanmartiniano, mientras entonamos con orgullo las estrofas del himno nacional argentino. Entonaremos con sentimiento verdaderamente neuquino el himno de la provincia del Neuquén.
A continuación, invitaremos a colocar la ofrenda floral al señor Intendente de la Ciudad de Zaparla, Carlos Conmaniviser, al Presidente del Consejo Deliberante, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Cultural San Martiniana, al Jefe de la Guarnición Ejército Zapala y al Jefe del Grupo de Artillería 16. Ahora vamos a escuchar el mensaje del Jefe del Estado Mayor General del Ejército referido a la fecha, General de Brigada Humberto Cejas. Mensaje del Jefe de Estado Mayor General del Ejército en ocasión de conmemorarse el 170º aniversario del fallecimiento del General San Martín. Abocados de lleno al trabajo que las circunstancias actuales nos demandan, pero también con el gran orgullo que nos despiertan nuestras tradiciones más arraigadas, conmemoramos este 17 de agosto un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, un hombre que trascendió su tiempo gracias a los principios y valores que inspiran su obra. Honramos a quien contribuyó de manera decisiva en la lucha de nuestra independencia y la emancipación de los pueblos hermanos. Evocamos a este general, cuya figura es modelo de conducta y motivos de un reconocimiento que nunca se extingue. Hoy, a 170 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el espíritu sanmartiniano sigue latiendo en las filas de nuestro ejército, defendiendo su esencia
y los valores del soldado argentino. Coraje, disciplina, abnegación y profesionalismo. Ese es el espíritu que ilumina a cada soldado, suboficial y oficial de esta fuerza, que día tras día y conviviendo con el peligro, se despliega en apoyo a nuestro país y su gente. A 5 meses de iniciada la Operación General Belgrano, es justo reconocer el esfuerzo que todos los integrantes de nuestro ejército están realizando, no solo el de quienes trabajan para paliar los efectos de la pandemia, sino también el de aquellos que llevan alivio a las comunidades afectadas por las nevadas, que combaten los incendios en el litoral o que intentan mejorar la calidad de vida de los habitantes del noroeste. José de San Martín, junto a los héroes de la independencia, son los precursores de este ejército que sale todos los días a tender una mano a quien la necesita, convencido, al igual que nuestro libertador, de que las causas nobles exceden los intereses particulares y aunan voluntades. Un ejército conformado por hombres y mujeres que comparten las alegrías de sus conciudadanos y lamentan sus desdichas. Una fuerza forjada en los valores sanmartinianos, cuyos integrantes han sabido luchar incluso hasta perder la vida en defensa de la patria, y que hoy se entregan al servicio con idéntica vocación. Adaptados a la situación vigente, seguimos preparándonos para aquello que es nuestra misión principal, la defensa de nuestra soberanía, libertad e independencia. Nuestras unidades continúan su adiestramiento operacional y la educación de nuestra gente sigue en curso. Quiero expresar mi reconocimiento a cada uno de los oficiales, suboficiales y civiles que en el corto periodo de 5 meses hemos buscado responder con celeridad y eficiencia al llamado de nuestro pueblo. Solo me resta decirles, sigan trabajando así, con el profesionalismo y el entusiasmo evidenciados hasta ahora.